de forma aproximada, en el espectro electromagnético tendríamos en un extremo la electrónica, electricidad, radiofrecuencia y demás, y en otro extremo la fotónica, láseres, luz. Y bueno, son regiones con un gran desarrollo y justo en el medio es donde se encuentran los terahercios, que no se han podido desarrollar tecnológicamente hasta hace pocos años. Digamos que el interés es doble, la región de terahercios. Por un lado está el interés puramente científico, por conquistar, entre comillas, esta región inexplorada, y por otro lado, la gran cantidad de aplicaciones, tanto existentes como potenciales, y más que aparecen día a día en una gran cantidad de campos, como industria, biomedicina, investigación, radioastronomía y muchas más. Por lo que no se ha desarrollado hasta ahora tecnología de terahercios, es dada por la gran dificultad para generar terahercios de forma directa. Es por ello que en los últimos años lo que se ha hecho es utilizar las regiones más desarrolladas, tanto electrónica como fotónica, para generación indirecta en terahercios. Nosotros lo que hacemos es combinar ambas tecnologías para conseguir todas las ventajas de esas dos tecnologías y, digamos, solventar todos los problemas asociados a ellas. Digamos que la fecha de lanzamiento estimada es en primavera del 2015 y ahora el gran reto, digamos, es el desarrollo, trasladar ese prototipo de laboratorio a un producto automatizado que sea muy sencillo de utilizar y sobre todo que pueda ser empleado de forma automática por un usuario no científico. Nuestro sistema tiene una calidad de señal 1 millón de veces mejor que el mejor generador fotónico comercial que hay ahora mismo. Entonces creemos que no solo va a potenciar las aplicaciones existentes, sino que va a permitir crear o, digamos, empezar a utilizar nuevas aplicaciones en los terahercios. Permitirá no solo localizar objetos peligrosos ocultos para aplicaciones de seguridad, sino también cuantificar exactamente su composición, explosivos, drogas, y todo ello a distancia y también de forma inocua, lo cual abre también la posibilidad de escáneres masivos en sitios como aeropuertos, estadios, que hoy en día con rayos X pues es bastante complicado. También para aplicaciones de biomedicina hay una gran aplicación para diagnóstico por imagen, especialmente de carcinomas y, digamos, tumores o tejidos superficiales. El apoyo del parque ha sido total desde el principio, desde el primer día que vinimos a plantear nuestra idea y nos direccionaron, digamos, al concurso de ideas. Allí pudimos, digamos, definir nuestra idea, ver las posibilidades de negocio y, bueno, prácticamente hasta ahora. También el parque nos permitió aumentar nuestro equipo inicial, complementarlo con una parte empresarial de la que carecíamos, porque todos los que empezamos este proyecto pues somos de perfil técnico. Y bueno, hasta el día de hoy, en el que tenemos un espacio físico en el parque y todo el apoyo.